Precisamente, 12 mineros artesanales del corregimiento de Salónica recibieron este certificado. Diferentes capacitaciones tuvieron que realizar los mineros artesanales de Salónica para recibir ese certificado y legalización. Gracias a esto podrán ejercer esa labor sin ninguna persecución. Sí, es muy importante para todos porque nos da un parte de tranquilidad al poder ejercer la actividad de la minería en el corregimiento de Salónica. ¿Qué dificultades vivieron ustedes antes de ese proceso de legalización? Fueron más que todo persecución, pues siempre decían que lo que se estaba haciendo no era legal, y pues sí, hubieron muchos detenidos, muchos daños por parte de las autoridades, pues ellos también hacían su labor, y pues sí, fue mucho el temor y todo lo que se generó a raíz de esto en el corregimiento. Este proceso de legalización en el corregimiento de Salónica lo iniciaron 23 personas, de las cuales lograron culminar este proceso tan solo 12. Bueno, los mineros que no se certificaron, la verdad, han estado temerosos de que no hubiese sido una certificación, sino que hubiera de pronto una legalización más para poderlos llevar a la cárcel. Y como este tema de la minería ilegal en Colombia está en auge, pues entonces hay mucha preocupación por el tema. Pero ya después de que nos sentamos en unas mesas de diálogo con la administración municipal, con la UMATA, con el Ministerio de Minas, que nos aclararon, nos explicaron todo el tema, pues hubo claridad y arrancamos con el proceso, de los cuales 12 están certificados, pero inicialmente la Asociación de Asomineros arrancó con 67 mineros, luego pasaron a 46 y ahorita hay alrededor de unos 28 a 30 y pico, pero los otros no están, es debido a la persecución y al tema jurídico. Mineros recibieron la certificación gracias al apoyo de la Administración Municipal de Río Frío y el Ministerio de Minas y Energía.